Lo reconozco, valoro y respeto. Aquí comenzando una nueva etapa y para mí el tarot, los oráculos han sido de gran apoyo, han sido grandes herramientas que me han ayudado en mi camino. Uno de los más grandes maestros, en mi opinión, y en mi camino ha sido Osho. He tenido la oportunidad de compartir numerosos tarots, oráculos, y el tarot que más me ha resonado, que más me ha guiado, es el tarot Osho. Su manera de explicar es maravillosa y simplemente o te resuena o totalmente no, dependiendo el camino de cada quien en el lugar donde nos encontremos. Es por eso que es mi intención a partir de hoy, 24 de octubre del 2018, hacer una lectura de una carta del tarot de Osho que nos puede ayudar como guía. Espero que esta información sea de apoyo en tu camino. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. En esta ocasión, en este día, 24 de octubre del 2018, obtenemos la carta de esquizofrenia. La figura de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared. Pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dual de la mente. Debería soltar los brazos y caer de cabeza, o bien las piernas y caer de pie. ¿Tendría que ir aquí o allí? ¿Tendría que decir sí o no? Sea cual sea la decisión tomada, siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor de la otra forma. La única forma de salir del dilema consiste, desafortunadamente, en soltarse de los dos extremos al mismo tiempo. No puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo listas sobre los pros y los contras, o, en cualquier caso, elaborando planes desde tu mente. Es mejor seguir a tu corazón si puedes encontrarlo. Si no puedes, salta. Tu corazón empezará a latir tan rápido que no habrá equivocación respecto a dónde se encuentra. Estamos divididos. La esquizofrenia es una condición normal
del ser humano, al menos ahora. Quizá no era así en el mundo primitivo, pero siglos de condicionamiento, de civilización, de cultura y de religión han hecho del hombre una multitud, dividido, partido, contradictorio. Sin embargo, debido a que esta división va contra su naturaleza, en lo profundo, oculta en alguna parte, la unidad todavía sobrevive. Debido a que el alma del hombre es una, todos los condicionamientos destruyen a lo sumo la periferia del hombre y el centro continúa intocado. Gracias a esto, el hombre continúa viviendo, pero su vida se ha convertido en un infierno. Todo el esfuerzo del Zen consiste en dejar de lado esta esquizofrenia, en abandonar esta personalidad dividida, en abandonar la mente dividida del hombre, en volverse uno, centrado, cristalizado. Tal como eres, no puedes decir que eres. No tienes un ser, eres como una plaza del mercado. Hay muchas voces. Si quieres decir sí, inmediatamente el no está allí. Ni siquiera puedes pronunciar una simple palabra, sí, de forma total. De esta manera, la felicidad no es posible. La infelicidad es la consecuencia natural de una personalidad dividida. Namaste.